Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de una vasta colección de cuentos del escritor japonés Haruki Murakami. Basta. Al ser un escritor de bestsellers, Haruki Murakami siempre tiene ese estigma que aleja a los círculos de lectores que buscan la lectura más compleja posible. Pero hasta sus retractores más elitistas siempre quedan muy satisfechos al leer sus cuentos. Según declaraciones del mismo Murakami, escribir cuentos para él es un acto de relajación y catarsis. Al escribir cuentos cortos, sus ideas fluyen de manera más fácil y así puede él decir lo que quiere sobre la sociedad contemporánea japonesa. En Sauce Ciego, Mujer Dormida, vamos a conocer 24 cuentos escritos por el eterno candidato al premio Nobel. Todos los cuentos que están dentro de este libro fueron escritos de entre de 1981 y el año 2005. Y te voy a decir de qué trata cada uno para que te animes a leerlos. Sauce Ciego, Mujer Dormida. Un hombre espera el autobús junto con su prima para llevarla al hospital y que ésta reciba tratamiento auditivo. Mientras espera en el autobús, este le cuenta una anécdota de su juventud en la preparatoria. La chica del cumpleaños. Una joven mesera, el día de su cumpleaños, recibe la orden de llevarle de comer al dueño del lugar donde trabaja. Este como premio le va a cumplir un deseo. La tragedia en la mina de carbón en Nueva York. Un hombre busca a quien le preste un traje negro para asistir al funeral de un amigo. Es el quinto funeral al que va en el año y esto hace que empiece a reflexionar sobre su vida. Avión o cómo hablaba él a solas como si recitara un poema. Un hombre de 20 años es amante de una mujer casada 7 años mayor que él. Al parecer, cuando queda dormido, le da por recitar poesía y ella va a transcribir todo lo que él dice. El espejo. Cuento con tintes de terror que nos habla de un velador que cuida una escuela y tiene un final muy inesperado. El folclore de nuestra generación. Prehistoria del estadio avanzado del capitalismo. El narrador de esta historia viaja a Italia e inesperadamente se encuentra a un amigo de la preparatoria ahí. Los dos conversan sobre la novia de uno. El cuchillo de caza. Una familia se encuentra de vacaciones en una pequeña isla del Pacífico. El padre de familia se encuentra con una mórbidamente obesa turista estadounidense con la que tiene una conversación muy interesante. Un día perfecto para los canguros. Una pareja decide tener una cita en el zoológico después de leer hace un mes que el zoológico ahora tiene nuevos bebés canguros. Y ya, Somo Orgujo. El cuento más Murakami de toda esta colección. Un hombre corre a una entrevista de trabajo y al encontrarse en una encrucijada decide tomar el camino a través de un volado. Al llegar a la entrevista, pues el final es muy Murakami. Los gatos antropófagos. Un hombre decide engañar a su esposa, aunque esto le cueste perder a su hijo. Con su nueva amante hace un viaje a Grecia y con ella discutirá qué pasaría si se encontrara solo en una isla desierta con una bolsa de comida y un gato. La tía pobre. Una historia muy simple. Un hombre cuenta la desafortunada vida de su tía, pero al final es sorprendente. Náusea 1979. Un sujeto en un bar le cuenta al otro cómo pasó 40 días vomitando todo lo que comía. Y entre los dos tratan de ver si esto tiene que ver sobre su turbia vida afectiva. El séptimo hombre. Un hombre narra la tragedia que vivió durante un tifón. Y en el cuento trata de avanzar y superar sus miedos. El año de los espaguetis. Un hombre pasa todo el año de 1971 cocinando espaguetis de todas las maneras posibles para comer. Y una llamada llega a interrumpir su rutina diaria. Tony Takitani. Un hombre que jamás conoció el amor lo encuentra de manera inesperada. Un dato curioso sobre este cuento es que fue la primera historia de Murakami llevada al cine. Conitos. Un hombre busca ganar 2 millones de yenes al tratar de crear una nueva receta de un pastelillo, pero tiene que convencer a los jueces de que su pastelillo es el mejor. Ah, y los jueces es una parvada de cuervos. El hombre de hielo. Una mujer se enamora de un hombre hecho de hielo y esto le trae consecuencias a su vida diaria. Cangrejo. Una pareja que se encuentra de vacaciones en Singapur comen cangrejo durante 3 días seguidos, lo cual les trae consecuencias desagradables. La luciérnaga. Este cuento es un ensayo con el que posteriormente Murakami escribiría Tokyo Blues. Y como ya reseñamos ese libro en otro video, pues pasamos al que sigue. Viajero por azar. Haruki Murakami protagoniza una peculiar aventura en una universidad de los Estados Unidos, Hanalei Bay.
Una mujer viaja a Hawái para recoger los restos de su hijo, que murió hace poco en el ataque de un tiburón, y en el proceso descubre un paraíso, en cualquier lugar donde parezca que esto pueda hallarse. Un detective es contratado después de la desaparición de un hombre, y la única pista de su paradero es una misteriosa puerta, la piedra en forma de riñón que se desplaza día con día. Un joven queda prendido de una mujer que acaba de conocer y no le quiere decir en qué trabaja, y escribe una novela para impresionarla. El mono de Shinagawa. Una mujer olvida su propio nombre cada vez que alguien se lo pregunta, y esto puede ser debido a un insolente ladrón. A diferencia de Después del terremoto, otro libro de cuentos que habíamos reseñado anteriormente, aquí no vamos a encontrar un hilo conductor. Murakami busca expresarse y crear ensayos literarios, con lo que va a jugar con distintas ideas. Mi cuento favorito de esta recopilación es Tony Takitani, ya que me identifico un tanto con el protagonista de esta historia. Igualmente me gusta mucho El año de los espaguetis, ya que me ha pasado más de una vez una situación parecida. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusquets, y si vives en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado tanto de la Biblioteca Vasconcelos como de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú cuéntanos. Igual esperamos tus recomendaciones, ya sea de autores de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete y dale click en la campanita para no perderte nada de nuestro nuevo contenido. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! El folclore. ¿Prehistoria? El folclore de nuestra generación. Prehistoria del estadio avanzado del capitalismo. El folclore de nuestra generación. ¡Demonios! Prehistoria del estadio avanzado del capitalismo. Te odio, Murakami. Te odio mucho. Como ayer vi los Michis y los Simpsons, subí un video de que es como una carnicería al aire libre. Ajá. Y un chingo de gatos comidos en una vaca. Pero así un chingo de gatitos bien bonitos, pero con la boca toda llena de sangre. Vaya, qué escena. Y con música de metal. Ay, no manches. En cualquier lugar donde esto parezca que pueda hallarse. Todo al revés, pero sí. ¿Sí? Ok. En cualquier lugar donde parezca que esto pueda hallarse.